Hola fanáticos, y bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Qué tal? Les habla su amigo Taed, y hoy estaré narrándoles el resumen completo del capítulo 344 de Boku no Hero Academia. Como también decirles que no se olviden de seguirme en mi página de Trovo, enlace en la descripción del video. Sin nada más que decir, pues ponte cómodo y disfruta del video. El capítulo se titula Personaje Principal. El capítulo comienza con un flashback de All Might en el dormitorio de los estudiantes, diciendo que buscar a Afo es realmente inútil, ya que para atrapar a un cobarde como él hay que atraerlo primeramente, y su plan conecta con el de Aizawa en ese aspecto. Tsukauchi dice que suponiendo que los villanos aún tengan Sears, Afo sería capaz de confirmar la posición de Deku a la distancia. Por eso la sugerencia de Eraser fue utilizar a Aoyama para llevarlo a un lugar aislado. Todos se alegran al escuchar de que Aoyama formará parte del plan, pero Momo les hace recordar lo que dijeron los padres de Aoyama sobre que Afo es capaz de saber cuando le están mintiendo. A lo que Tsukauchi le responde que ya encontraron una respuesta para eso. Las conversaciones que tuvieron los padres de Aoyama con Afo siempre han sido a través de algún dispositivo de transmisión y nunca fue cara a cara. Así que él debe tener una forma de identificar las mentiras a través de su tono de voz. Así que Aizawa también pensó en una forma de hacer que una voz llegara a los oídos de All for One sin ningún ápice de falsedad en ella. Es entonces cuando Chinzo entra en la sala y todos los estudiantes se enloquecen, diciendo que su uniforme es realmente genial. Suyu también está confundida al respecto, ya que Aizawa le explicó el plan, porque en el entrenamiento conjunto, Chinzo no podía usar bien su Quill para hacer hablar a los demás. Chinzo entonces les explica que para ser digno de entrar al curso de héroes, ha fortalecido su Quill y podrá controlar a los padres de Aoyama. Los estudiantes están muy contentos y se preguntan por su nombre de héroe y en qué clase entrará, pidiendo que sea en la clase A. En ese entonces, Nezu interrumpe su conversación, diciendo que aunque Chinzo no tiene una licencia provisional, Mera de la Comisión de Seguridad Pública le ha dado un permiso para usar su Quill en esta situación. Tokoyami se pregunta cómo van a poder movilizar a los héroes si Afo todavía tiene la habilidad de Sears, porque sería muy fácil para él descubrir la trampa. A lo que All Might le dice que no tienen que estar en el mismo lugar exactamente. Ahora pasamos de escena, estamos en el hospital central, donde vemos a Aizawa, Vlad, Monoma y Kurugiri. Aizawa dice que fue una petición de All Might, y Vlad se pregunta si Monoma está preparado para desempeñar un papel muy importante. A lo que vemos que Monoma se burla de Aizawa, diciendo que parece una broma pedirle que domine semejante Quill en tan poco tiempo. Eraser se disculpa y dice que Kurugiri ya no responde a su voz y no debe saber quién es realmente. Ahora que Aizawa ha perdido uno de sus ojos, ya no puede usar bien su habilidad, así que probablemente ya no puede ser de mucha ayuda en la próxima guerra. Monoma le consuela diciendo que, según los que estaban en Haku, todos los héroes habían sido aniquilados si no fuera por él. Monoma continúa diciendo que estaba acostumbrado a escuchar que nunca podría convertirse en un verdadero héroe con esta peculiaridad que tiene, ya que el poder que posee es de un personaje secundario. Vlad entonces le pone el brazo en el hombro y dice que en esta estrategia no existe personajes secundarios, a lo que Monoma pueda brillar como uno de los protagonistas. Ahora pasamos al presente, con todos los héroes saliendo de los portales, mientras Monoma se ríe y presume de su logro. Vemos también a All Might, que está en una sala de mandos con varias pantallas, diciendo que ya esperaba que Afo traería a un ejército, porque si su objetivo es robar a One For All ahora, ya no tendría más que correr y esconderse, así que está yendo por todas.
David avanza hacia Erebor diciendo que no esperaba encontrarlo ahí y le pregunta si quiere ver primeramente morir a sus compañeros. Así que dispara una gran cantidad de fuego, pero al mismo tiempo un gigantesco iceberg de hielo es expulsado de los portales, donde sale Choto de ellos, diciendo que no dejará que el idiota de su hermano actúe a su antojo. David se da cuenta de su presencia y empieza a reírse. All Might, por su parte, grita entonces: ¡Sistema Troya, en marcha! Vemos entonces cómo enormes construcciones metálicas salen del suelo, atrapando a los villanos en su interior. Afo se pregunta por qué los héroes hicieron eso, sabiendo que pueden destruir esas cosas en pocos segundos. Pero pronto comprende cuál es la verdadera intención, a lo que Tsukauchi le dice a All Might que esta vez podrán ganar con el plan que han creado. Las jaulas de metal comienzan a moverse y Monoma vuelve a abrir los portales, mientras All for One confirma que el plan en sí era separar a los villanos. Fin del capítulo. Wow, realmente me ha encantado. Yo pensaba que iba a ser una batalla grupal, eres contra villanos, todo contra todos, tipo como sucedió en Avengers, pero al final todo fue una confusión, hemos sido engañados, ya que al final parece que será una batalla de uno contra uno. Bueno muchachos, espero realmente que les haya gustado este video. Si es así, regálame un like, y si no te gustó, aún así regálame un like. Y también no te olvides de suscribirte a mi canal. Cuídense mucho fanáticos, y hasta un nuevo video. Bye bye.